El dominicano José Siri es uno de los bateadores más peligrosos del equipo de Tampa y durante cada compromiso de la serie regular del béisbol de la Grandes Ligas, José Siri viene conectando grande batazo para este equipo a pesar de que no juega a diario. El jardinero ahora pescó un lanzamiento de Cody Bradford en el noveno episodio para mandar la pelota a las gradas por el jardín izquierdo, aunque dicha conexión no pudo impedir la derrota de su equipo ante los Rangers de Texas. José Siri llegó a 19 jonrones en la temporada y ha sido la cifra más grande con respecto a su carrera en las mayores, y por si fuera poco está siendo el mejor jonronero en la organización, superando a jugadores como Randy Arozarena y a Isaac Paredes, quienes llevan 17. De esta manera, José Siri sigue mejorando aún más con respecto a su número ofensivo, y qué mejor manera de hacerlo que a punta de estacazo y con carrera impulsada, además de que tiene una de las mejores defensas en el jardín central en lo que va de temporada en las mayores. Y por otro lado, el oso Marcelo Ozuna le dijo que no a la pelota cuando su equipo perdía una carrera por cero en la parte baja de la segunda entrada. El oso despachó un jonrón por la banda contraria para así llegar a 18 en la temporada y también llegar a 41 carreras remolcadas, luego de un inicio para el olvido donde hasta fue sentado en el equipo de los Bravos de Atlanta. Ahora Marcelo Ozuna ha aportado a la causa para este equipo y lo mantiene a fuerza de jonrones en el primer lugar en su división. Down the left field line, and the Rays will not be shut out, and let that be a step forward for this offense. Well, how about Jose Siri? Great job of pulling the hands in tight. Ozuna gets into this to right. Let's go. Seeing him hit the ball the other way, that means he's locked in, he's not stepping out, not...